Grandes traidores a España desenmascaran a los Judas, que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podremos encontrar pasajes en los que veremos que no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es importante y en estos momentos lo podemos pedir a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es. Es un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. ¿Por qué el de Pedro Sánchez, el de España, es el gobierno, el peor gobierno del mundo a la hora de gestionar esta crisis de la pandemia? Según el economista Luis Huete, profesor del IS Business School, lo es porque fracasa tanto en el plano sanitario como en el financiero. Fíjense en este gráfico que les vamos a mostrar. Se lo explicábamos ayer. Es un plano cartesiano. El eje de las ordenadas, el vertical de la izquierda, mide el impacto sanitario. Cuanto más abajo de la zona roja, mayor número de muertos. Y a medida que se va subiendo hacia la zona gris, mayor número de vidas salvadas. El otro eje, el de las abscisas, el horizontal de la parte inferior, mide el impacto económico. Cuanto más a la izquierda, en la zona roja, más se hunde la economía, mientras que cuanto más a la derecha, hacia la zona azulada, menor pérdida económica. Esos dos ejes permiten marcar cuatro cuadrantes. El rojo, en el que aparecen los países que no salvan vidas ni salvan la economía. En el azulado, los que no salvan vidas, pero sí salvan la economía. En el gris de arriba a la izquierda, los que salvan vidas, pero no salvan la economía, y el verde, el de arriba a la derecha, sin duda el mejor, el de los que salvan vidas y salvan la economía. ¿Dónde está España? Abajo a la izquierda, en el peor sitio. Es el país de mayor mortalidad, 572 muertos por cada millón de habitantes. Bueno, según las cifras oficiales, le supera a Bélgica, que si se fijan, está más abajo, pero más a la derecha, porque consigue al menos mejorar su economía. Italia está algo más a la izquierda que España, porque su economía va todavía peor que la nuestra, cae un 9,5% su PIB, mientras que el nuestro, según datos excesivamente optimistas, cae un 9,4%. Pero Italia compensa en materia sanitaria, tiene menos muertos, 508 por millón. Somos el país que peor lo ha hecho, y si en vez de estos datos oficiales de la Comisión Europea, que nos da una caída del 9,4% del PIB, utilizásemos la previsión que nos ha hecho el Deutsche Bank, que oscila entre el 19% y el 22% del PIB, sería todavía peor. Junto a nosotros, aunque lo han hecho mejor, pero están también en la zona roja, Gran Bretaña, Francia e Irlanda, además de los mencionados Bélgica e Italia. Arriba en la zona gris vemos que Grecia, que en materia económica está peor que nosotros, pero nos gana en materia sanitaria, salva más vidas. ¿Y quién sale mejor parado? El campeón de la zona verde es Polonia, salva vidas, 41,3 muertos por millón de habitantes y salva la economía, solo 4,3% de caída del PIB. Con datos algo peores, pero también en la zona verde de los elegidos, Japón, Austria, Dinamarca, Malta, Eslovaquia y Portugal, nuestros vecinos lusos, tienen 112 muertos por millón de habitantes y una caída del PIB del 6,8%. Nada mal, y eso que los tenemos justo al lado. Este gráfico que les hemos mostrado es el excelente trabajo que ha realizado el economista Luis Huete y que deja al gobierno de España bastante mal parado. Hemos querido contrastar su opinión con otros prestigiosos economistas. Daniel Lacalle, director de inversiones de Tresis, asesor financiero y profesor de economía, coincide en sus análisis. En la entrevista que mantuvimos ayer con él, aquí en Los Intocables, nos dijo que el gobierno de Pedro Sánchez actuó tarde y cuando reaccionó lo hizo mal en los dos aspectos, en el sanitario y en el económico. Yo creo que lo que ha pasado ha sido eso, es que se ha unido al virus del coronavirus el virus de la burocratización absoluta y de un mando único que ha demostrado ser un desastre sin precedentes. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta de Distrito Televisión. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, como has visto, todos coinciden en que el peor país de todo el mundo, el peor gobierno de todo el mundo gestionando la crisis, es el nuestro. ¿Coincides con esta apreciación? No, coincido con la apreciación y además coincido con la sistemática que estabais comentando de Huete, el profesor Huete, de marcar por un lado lo que ha sido
la asistencia, si se le puede llamar así, a lo que hemos sufrido, a lo que estamos sufriendo, la asistencia sanitaria y, por otro lado, la asistencia económica, porque yo creo que son dos materias que hay que analizar desde un punto de vista distinto. Sobre la sanitaria, hay una cosa que es muy obvia. Si nosotros hemos llegado tarde a las compras del material necesario para protegernos, es porque otros llegaron antes. Esto yo creo que lo entiende hasta un comunista. Si los demás han conseguido comprar mascarillas, batas, gel, test mucho mejor que nosotros, en más cuantía, mejor precio, es porque nosotros hemos llegado los últimos. Para que tú llegues el último, esto repito, lo entenderás hasta un comunista, es porque antes ha llegado otro. Bueno, pues esos otros son todos. Entonces nosotros efectivamente hemos llegado tan tarde que no hemos podido dotar ni a nuestros sanitarios, ni a la policía, ni a la Guardia Civil, etcétera. Nosotros desoímos dos advertencias de la Organización Mundial de la Salud a través de su comité de expertos, una del 23 de enero, otra del 30 de enero. Nosotros desoímos hasta 10 reuniones de la Unión Europea en las cuales se le citó a España, por cierto, en una de ellas, en una de las más importantes, Salvador Illa debía tener muchas cosas más importantes que buscar protección para 40.000, 45.000 personas que han fallecido y decidió no acudir, directamente no acudir. En esas 10 reuniones se advirtió a España de cuáles eran las mecánicas que tenía que tomar, una de ellas, por cierto, evitar las concentraciones multitudinarias, ya vimos lo que ocurrió el 8M, otra de las medidas fue precisamente la de intentar evitar la entrada del virus por líneas aéreas, no cerramos ni una sola línea aérea. La siguiente medida a la cual llegamos tarde fue el estado de alarma. Pedro Sánchez se ha empeñado en decir por todas partes que nosotros lo adoptamos antes que todos los demás. Es literal y radicalmente falso. O sea, en tiempo lo hizo Italia, en tiempo ponderado por el momento en el que se agravaba, prácticamente todos lo hicieron antes, Portugal, Rumanía, Letonia, todos, prácticamente todos, Bélgica, lo hicieron antes, y eso que Bélgica tiene unas cifras horrorosas, ¿no?, en estos momentos. Es decir, en materia sanitaria yo creo que es obvia, somos posiblemente el país con mayor cuota, o desde luego de las economías potentes, el que más cuota de sanitarios contagiados tienen. Se estiman en estos momentos de la población sanitaria en torno a 20.000 personas, eso es una barbaridad. Los agentes de policía y guardia civil se estiman en cerca de 15.000, los contagiados o posibles contagiados, porque ni siquiera se les hacen test. De las 5 grandes economías con gran tasa de mortalidad provocada por el COVID, somos la única que no ha hecho test masivos. Ahora tenemos directamente a nuestros representantes, los mismos que nos decían Pedro Sánchez en primera persona, lo importante es hacer test rápidos, homologados y fiables. Ahora acaba de salir Fernando Simón para decir que es que los test no valen para nada, los rápidos. Entonces, es un desbarajuste, es un cachondeo, y si nos vamos de la parte sanitaria, nos vamos a la parte famosa económica, yo creo que es obvio. El resto de países están basando todos sus esquemas de ayuda en dotar de liquidez a las empresas. ¿Nosotros qué hemos hecho? Retirarles esa liquidez. O sea, no hemos perdonado un solo impuesto, no hemos perdonado una sola cuota a la seguridad social y los pagos están llegando todos tarde, con lo cual a la pérdida natural de liquidez provocada por la situación económica le hemos incrementado que se han retrasado los pagos en los ERTE, los pagos en ayudas a los autónomos por cese de actividad. Es una barbaridad todo lo que está ocurriendo. Y por si eso era poco, pues tenemos al lumbreras de Pablo Iglesias anunciando impuestos. O sea, si estamos dando esta imagen y tú anuncias impuestos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que va a Renault y te comunica que se lleva 2 de sus principales modelos a Reino Unido. Esto, de nuevo, yo creo que lo puede entender hasta un comunista. Sí, la verdad es que parece que todas las medidas que están tomando están hechas a propósito para hundir la economía, como lo de confinar 14 días al turista que se le ocurra venir a España encerrado en la habitación, o prohibir a las tiendas que hagan rebajas, por ejemplo. Bueno, ya lo de prohibir a las tiendas que hagan rebajas a mí me llegó al alma. Sé que es una cosa anecdótica, pero yo creo que revela el DNI de todo comunista, ¿no? Que es que aprovecha las desgracias para llevar adelante su agenda política e intervenir en los negocios. Pongo simplemente otro ejemplo. En las restricciones que se están imponiendo, aparece, por ejemplo, las restricciones comerciales de forma mucho más dura que las restricciones a poder tener un concierto con 200 personas al aire libre. Dices, perdón, no llego a entender muy bien de qué va esta película. Es decir, tú te puedes reunir en la fase 1 con 200 personas, si pones un radio cassette con música de AC/DC, entonces está permitido. Ahora, si retiras el cassette y pones un estante donde vendes algo, entonces automáticamente viene la policía y te lo prohíbe por orden de Pedro Sánchez. O sea, son una serie de majaderías, perdón por la expresión, que solamente tienen sentido en la cabeza de alguien que lo que está buscando es que la economía pase a estar subsidiada y no tenga una posibilidad de subsistencia libre. Por cierto, Carlos, procura evitar rozar con el micrófono que se oye ruidos, pero quería preguntarte, ¿qué te parece que Pedro Sánchez, consciente de que le hemos pillado, que todos sabemos que lo ha hecho fatal, esté tratando de disimular, echando las culpas a otro y que haya decidido atacar directamente a Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, yo en esto de verdad que este argumentario, que no solamente lo lanza él, sino que lo lanza todos los satélites mediáticos estos que han ido construyendo durante muchísimo tiempo, incluso durante la etapa de Mariano Rajoy, que se lució con esta historia de los medios de comunicación, es una cosa maravillosa. El 5 de marzo, no el 14, porque el 14 de marzo lo que se decretó fue el estado de alarma, pero a la gente, a los periodistas progres, al gobierno, se le olvida que el artículo 149.16 de la Constitución confiere la competencia exclusiva sobre la sanidad exterior al Estado. Eso se comunicó, que es el único acto que hay que hacerlo porque la competencia ya es tuya, se comunicó un 5 de marzo a las comunidades autónomas. Y ese 5 de marzo se institucionalizó que por un comportamiento de lealtad institucional barra exigencia constitucional, todas las comunidades autónomas tenían que centralizar todas sus órdenes de compra y todas las decisiones estratégicas a través del Ministerio de Sanidad. 5 de marzo, antes del 8 de marzo de la famosa manifestación feminista. El 14 de marzo lo que se hace es un salto cualitativo en el que ya se le conceden poderes al presidente del gobierno para que anule parte de nuestros derechos fundamentales para poder tener garantías sanitarias. Ha anulado nuestros derechos fundamentales, no nos ha dado garantías sanitarias. Pero bueno, eso es otro debate. La cuestión es que desde el 5 de marzo lleva ejerciendo tanto Pedro Sánchez como Iván Redondo, que es la persona que está en medio de todo, como Salvador Illa, llevan ejerciendo un mando único sobre todo el comportamiento sanitario. Según ellos, a 5 de marzo no pasaba nada. De hecho, el 8 de marzo o el 7 de marzo, en concreto, en rueda de prensa, Fernando Simón dijo que él no tenía nada que decirle a ninguna persona por ir a concentrarse en una zona donde evidentemente había un riesgo de contagio brutal, porque según él no había ese riesgo. Eso era un 7 de marzo. Desde el 5 de marzo tenían centralizados por puro procedimiento de lealtad constitucional todas las compras. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo le puedes echar la culpa a una comunidad autónoma cuando tú desde el 5 de marzo tenías centralizado todo el procedimiento de combate al coronavirus? La cosa llegó a tal punto que, de hecho, hubo enfrentamientos y se plasmaron el 9 de marzo y el mismo 7 de marzo, el 7 de marzo, no se llegó a ningún punto de acuerdo, pero el 9 de marzo Isabel Díaz Ayuso comunica ya el cierre de los colegios a iniciativa personal, si lo recordáis todos, dio una rueda de prensa a Salvador Illa coincidiendo con la de Isabel Díaz Ayuso, porque Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo: hasta aquí hemos llegado y yo cierro los colegios porque la competencia educativa es mía, me lo permitas o no me lo permitas, porque la tasa de contagio es evidente que se está disparando. Bueno, pues tuvo que dar una rueda de prensa para que no quedase en evidencia que había sido una iniciativa autonómica, tuvo que dar rueda de prensa al Ministerio de Sanidad, pero tuvo que ser la Comunidad de Madrid la que apretase el acelerador, y el 14 de marzo se decretó por fin el estado de alarma, precisamente por las presiones que estaban ejerciendo dos comunidades autónomas. La primera, la Comunidad de Madrid, y la segunda, que esto no lo quiere decir el gobierno porque es su socio estrella, el País Vasco. El País Vasco, desde el viernes 7 de marzo, estaba exigiendo que se adoptasen medidas que por mucho que tú seas más nacionalista, menos nacionalista, desde el País Vasco lo miraban y decían: este virus está avanzando y esto no está controlado. Solamente cito un dato más, se han abierto de una forma que casi podríamos decir que casi es cerrarlo, pero bueno, por la opacidad con lo que han hecho, los archivos donde se puede ver cómo fueron comunicando las comunidades autónomas el nivel de contagios, el nivel de muertes y el nivel de personas que se iban teniendo que trasladar a UCIs. Bueno, esos datos, que nosotros accedimos a ellos hace un par de días en OK Diario, los hemos publicado. Revelan que en los 9 días previos a ese 8 de marzo, la tasa de contagios se fue disparando exponencialmente, tuvo incrementos en los días previos de un 56, 66, 43, eso en los 4 o 5 días previos a ese 8M. De hecho, se llegó al famoso 8M con 995 personas contagiadas, 16 personas muertas y 53 personas metidas en UCI. ¿A qué estos datos la gente no los conocía? Bueno, pues no los conocía básicamente porque los ocultó el gobierno. Los ocultó entonces y los está medio ocultando ahora. Ha deslizado ese fichero, que es un fichero encriptado con microdatos, donde nosotros nos hemos metido y hemos conseguido sacar esas conclusiones, pero lo ha soltado a nivel poco menos que científico y sobre todo para que no le puedan decir que mantiene una opacidad 100%, pero está escondido en la página web. Tienes que sortear 56 recovecos y entonces consigues llegar a un Excel totalmente encriptado. Bueno, pues ahí lo que tiene es la demostración de que durante todos esos 9 días, contando el 8 de marzo, 10 días previos, sabían perfectamente que se estaba disparando la tasa de contagios en Madrid, pero como tenían que mantener y tenían que permitir su bandera ideológica de la manifestación feminista, lo permitieron y ahora culpan a Madrid, que les había estado avisando y que tuvo que tirarles de las orejas para cerrar los colegios, para ir aplicando medidas parecidas o equivalentes a un estado de alarma dentro de las competencias que tenía Madrid. La culpa, la responsabilidad es suya, es de Pedro Sánchez.
Oye, Carlos, un último detalle. No quiero desaprovechar que estamos hablando para preguntarte tu opinión acerca de estas concentraciones que se están produciendo en Madrid con caceroladas. ¿Hasta qué punto la seguridad sanitaria, hasta qué punto la libertad de expresión, manifestación, distancia? Vamos a ver, yo aquí hay una cuestión de conflictos, yo diría que más que de derechos, de conflicto de intereses, ¿no? Yo creo que España necesita que se muestre ese afán crítico. Yo creo que este gobierno tiene que encontrar la máxima oposición por todos nosotros, expulsar del gobierno por medios democráticos y legales, no como buscan ellos, ese no solamente un derecho, sino que yo creo que en estos momentos cualquier persona que sienta cariño por España tiene casi un deber moral de intentar hacerlo, porque esta gente es nociva al 100% en materia sanitaria, en materia económica, y por tanto yo respaldo abiertamente que la gente se manifieste, y lo pido, y pido que la gente se manifieste. Dicho eso, es verdad que tenemos que conseguir todos, por un interés personal, ya que además el gobierno nos protege, que la forma de manifestarnos sea la forma más segura para todos nosotros. En esa calle Núñez de Balboa o en las calles aledañas en las que lo cruzan, ¿se está manteniendo esa distancia? Muchas veces es muy complicado, es muy complicado. Yo daría simplemente un consejo. Núñez de Balboa se ha convertido en un símbolo ya, pero no pasa nada porque esa concentración o esa manifestación se extienda por más zonas, de forma que consigamos que esa densidad en la concentración sea lo suficiente como para que no nos contagiemos, que se mantenga una distancia entre persona y persona de 2 metros, además de que se va a conseguir una fotografía, porque a fin de cuentas las manifestaciones, este tipo de movimientos, lo que buscan es una imagen de rechazo, la imagen va a ser más potente. Entonces yo lo que le pediría a la gente es que no se concentre en determinadas zonas, que ejerza ese derecho de manifestación, pero que no olvide que esto es una enfermedad muy peligrosa, muy letal, que se está llevando a gente por delante por todas partes y que eso lo tenemos que combatir entre todos, básicamente además porque el gobierno no nos va a proteger absolutamente de nada. Entonces yo lo que pediría es que lo de Núñez de Balboa está muy bien como símbolo, pero tienes muchas más calles. De hecho, en Venezuela instauraron un sistema que puede ser una muy buena opción, y es que la gente bajaba, aprovechando ese momento del paseo, y en la zona suya, en su portal, hacía las caceroladas. Oye, si conseguimos que toda España haga sonar las cazuelas, y no solamente una zona, para empezar conseguiremos que ese botarate de Gabriel Rufián, esa persona que en el año 2016 entró con 7.000 euros al Congreso y en estos momentos disfruta de un sueldo de más de 85.000 euros, gracias a no hacer nada, multiplicado por soy diputado, pues esta persona tenga que dejar de decir esa majadería de que es que cualquier persona que protesta contra Pedro Sánchez es un pijo que no tiene campo de golf al que ir. Bueno, yo entiendo que él piense así porque él es un vago consumado, pero el resto de personas lo que queremos es lo mejor para nuestro país. Pues si conseguimos que esa concentración esté diversificada por toda España, vamos a conseguir más efecto, más impacto, más demostración de que asumimos el estado de alarma porque somos personas cívicas, pero ejercemos nuestro derecho de manifestación y de crítica al gobierno, pero además tendremos más seguridad sanitaria. Pues a ver si aprendemos a manifestarnos manteniendo las distancias. Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte, Javier, y a todo el público. Hasta luego, un saludo. Bueno, aprovechando que hemos acabado hablando de esto de Núñez de Balboa, ¿qué opinión nos merece lo de las manifestaciones en esta calle? Pues a mí me parece extraordinariamente bien, lógicamente con las medidas que son necesarias, preventivas, que el gobierno no ha dado en ningún momento, que no ha hablado y especificado claramente, como todo este tiempo atrás se ha tratado de tergiversar o de ocultar o de no dar la transparencia necesaria para poder combatir de una forma eficiente la enfermedad, pues yo veo excepcional que la gente se pueda manifestar, entre comillas, manifestar, o por lo menos el que pueda expresar su opinión y su rebeldía contra la situación que estamos viendo. Estamos viviendo una situación en la que ya no es una crisis sanitaria, es una crisis democrática. Una crisis democrática derivada por los propios actos que ha hecho el gobierno para derivar en ella. Es decir, la ocultación de información esencial y, sobre todo, la ocultación de datos que son esenciales para poder tomar las medidas que son eficaces, que hasta el momento el gobierno no ha dicho en ningún momento. Es decir, esos supuestos personas que tienen que o deberían tener el conocimiento exhaustivo de qué medidas se deben tomar o qué elementos se deben tomar a consideración para pasar de una fase a otra. Me parece absolutamente normal que la gente, es decir, desde su casa, en la medida que pueda, si puede colaborar a poder expresar su opinión de la forma que sea, lógicamente guardando la distancia o guardando la prevención para no contagiarse. Pero vamos, lo veo completamente normal y natural. Es la única forma que hay.
Bueno, yo en este caso coincido plenamente contigo y solamente apuntar dos cosas referente a lo que implica la ley y lo que está pasando. Lo que tenemos sobre la mesa es el artículo 116, que es el estado de alarma. El estado de alarma en ningún caso puede prohibir un derecho que tenemos en el artículo 10 de nuestra Constitución. Y como se trata de una ley mayor, el artículo 10 de la Constitución, el estado de alarma, no puede prohibir ese derecho, no puede ir contra la voluntad de los ciudadanos. Sí puede, en este caso, que sería lo correcto, delimitar ese derecho, pero nunca en ningún caso prohibir. Voy al hecho práctico. En este caso, sí que nos tienen que decir, porque yo he estado, es mi barrio, y yo he estado ahí, además, decirle a toda esta gente que está atacando precisamente este barrio, que está lleno de gente que se levanta a las 7 de la mañana, que trabaja 14 horas y que se ha jugado todo su patrimonio en levantar empresas. Y otra gente, como también conocemos, que son auténticos profesionales del sector, médicos, trabajadores, juristas, de todo tipo. De todo tipo, aquí no hay gente que se levanta a las 12 de la mañana, nadie que yo conozca en este barrio, y yo vivo a escasos 700 metros de donde es el foco, nadie, porque nos vemos desayunando. O sea, los palos de golf y las tonterías que están diciendo, volvemos a la propaganda constante de la izquierda, cuando tendrían que entrar precisamente en lo que es delimitar el derecho, mediante las delegaciones de gobierno, que es una delimitación, una explicación, que es lo que tendría que hacer la policía, que muy bien lo está haciendo la policía, otra vez lo está haciendo muy bien, a expensas de las delegaciones de gobierno, porque lo que nos quieren a nosotros es prohibir ese derecho. Exacto. Porque este estado de excepción encubierto que tenemos por un estado de alarma, como ahora nos va a llegar dentro de prácticamente 2 o 3 días, el hecho de que vamos a llegar a un mes otra vez de prórroga, cuando realmente se está excediendo precisamente, porque si ya es malo que estemos 15 días sin saber del gobierno, va a ser terrorífico sin saber nada de él durante cerca de un mes. Es que no lo vamos a poder aguantar. Entonces, claro, jurídicamente hablando, existen dos cuestiones previas muy importantes, que además esto se ha dilucidado precisamente en las manifestaciones que han ocurrido en Zaragoza, donde se ha tenido que no prohibir el derecho de manifestación del 1 de mayo. Repito, una cosa es delimitar ese derecho que viene por el artículo 116 del estado de alarma, y otra cosa es prohibir. En ningún caso nos pueden prohibir nuestros derechos y libertades fundamentales. Artículo 10 de nuestra Constitución. Luchemos por ellos. Sobre todo una cosa que es clara y básica, y creo que vamos a ver, cualquiera de nuestros televidentes y nuestros oyentes lo van a entender. Es decir, el poder político nunca puede someter a la Constitución, es decir, a la Carta Máxima. Es decir, lo que no puede hacer nunca es ir contra natura, contra derecho, es decir, contra una norma fundamental, una norma básica de convivencia. Es decir, se está cargando directamente, si lo hacen, y de hecho tenemos la prueba es que se han enviado, aunque el ministro diga que no, Sánchez Marlaska, que no, es decir, se han enviado unidades de intervención policial a la zona, cuando se supone que, a ver, que evidentemente no es una manifestación, sino es la respuesta de la ciudadanía de ese barrio a una gestión del gobierno, como existen en otras zonas, perdona Javier, en Aravaca y demás, pero eso, no, lo que nunca puede ser es que a través de la delegación del gobierno, que tiene capacidad para poder intervenir, para disolver cualquier tipo de concentración no permitida, cosa que no hay ninguna manifestación, porque si hubiera habido una manifestación, se tendría que solicitar a la delegación de gobierno la autorización preceptiva para poderla celebrar. Se produce una concentración espontánea. Claro, pero es lo mismo que pasó el otro día cuando Fernando, ¿hasta qué punto, prescindiendo del tema de la libertad de expresión, por supuesto, yo estoy de acuerdo con ambos, hay que defenderlo por encima de todo y no se puede coartar ni siquiera en un estado de alarma, pero ¿y si se produce un problema sanitario porque no respetan la distancia de seguridad? Ahí la autoridad sí tiene capacidad de decir, sepárense ustedes, ¿no? Claro, pero solamente puede llegar a delimitar ese aspecto jurídico que es la defensa defensa de nuestros derechos. Prueba de ello que hay un sindicato, Juspol, o de la policía, que ya ha emitido un comunicado en el cual dice, pero ustedes qué me están diciendo, no me utilicen como policía política, porque yo me debo a la ley y al derecho constitucional que en este momento nos hemos otorgado a los ciudadanos españoles. Entonces, en este momento, sí pueden delimitar esos derechos, en este caso, yendo a lo práctico, oiga, a 2 metros cada uno.
y se acabó este problema, que son las funciones reales de la policía. En ningún caso prohibir, prohibir y prohibir. Y sobre todo, ¿qué tiene que ver la bandera nacional? Claro. O sea, ¿qué tiene que ver la bandera de España? Todo. Pues yo la llevo también en el mío, claro, en mi coche. Es decir, ¿qué significa? ¿Que porque yo lleve una bandera de España en mi coche? Orgullosos de nuestra bandera. Por supuesto, a muerte. Pero ¿qué es lo que le indican a la policía para que el mero hecho de que yo lleve una bandera o porte una bandera sea algo malo? Es decir, ¿qué es lo que...? Pues ahí está clarísimo que hay indicaciones de los superiores que a lo mejor son obligados a tener que intervenir ante una situación así. ¿Eso no es actuar en contra del derecho, en contra del Estado del Totalmente. Derecho? El tema de la bandera ya lo pusimos de manifiesto el otro día cuando reprodujimos el audio en el que se oía a una mujer que estaba siendo interpelada por un policía por el tema de la bandera. Eso se refería, lógicamente, a esa manifestación que habían montado con coches en la Castellana portando banderas. Y efectivamente ahí sí, yo creo que sí que se estaba invadiendo un derecho fundamental. Es decir, parar a una persona por el mero hecho de que lleve la bandera, claro, pero, no está incumpliendo. Pero Javier, además, pero, ustedes pero ahí recordaban estaba... que se oía en el audio. Decía, claro, pero ¿está prohibido llevar la bandera? ¿Qué delito estoy cometiendo? Y el propio policía decía, no hay ningún delito. Entonces, bueno, es que es una falta. No, ¿qué es una falta? Claro, pero que vaya a la administración. Es que yo no voy a la manifestación. La nación es patrimonio, claro, de todos los españoles. Así nuestro es. Deber es protegerla. Por supuesto. Por eso, en esos casos, la policía sí debe exigir que no sus superiores no les utilicen como policía política. Claro, obligado a cumplir una orden que sea ilógica, ilegal o anticonstitucional. Claro. En este caso entraríamos dentro del delito de prevaricación, precisamente a las autoridades políticas, léase gobierno, delegaciones de gobierno, porque estos son en relaciones directas del gobierno con las delegaciones de gobierno, aquí no media nada más, el delito de prevaricación, que es gravísimo en nuestra, sobre todo para un funcionario, porque le conlleva la separación inmediata de su puesto de trabajo, precisamente de donde han venido estas instrucciones, que sabemos perfectamente dónde, del ministro señor Marlaska, que como juez y tuvo bastantes actuaciones buenísimas con el tema de ETA, pero como ministro del Interior es abyecto, totalmente abyecto, porque nos estamos dando cuenta que lo único que quiere hacer es coartar nuestras libertades y derechos fundamentales a través de las delegaciones de gobierno, y está poniendo un aprieto a la gloriosa Policía Nacional que ha defendido nuestros derechos en Cataluña. Por supuesto, y entre otras cosas porque ¿quién le da la orden a la policía para que intervenga en determinados? Y yo, por supuesto, justifico cuando hay, por ejemplo, una alteración del orden público en una vivienda, cuando se sabe que no se pueden concentrar ni se pueden realizar fiestas ni juntarse la gente, pero por el mero hecho de tener una bandera en el balcón o poner el himno nacional, ya es óbice para que la policía, salvo que haya una denuncia de algún vecino en el que estén molestando, de intervenir la policía y entrar en el domicilio. ¿Cuántos jueces han intervenido para, de una manera legal, la policía intervenir en las viviendas? No, es decir, lo que estamos viendo ahora mismo de entrar en una vivienda, independiente que tú le entres, que le abras la puerta de una forma, tiene que tener, o sea, tú no puedes mancillar el hogar de nadie, es decir, pero ni la policía, salvo que tengas una orden, y tú lo sabes, compañero, que si no hay una orden judicial en la que se está siguiendo una instrucción de una causa, ¿sabes? tú no puedes entrar en la vivienda de nadie. En la tipificación penal de la morada, artículo 202 y el artículo 204 de nuestro código. Volvemos penal. A la ley Corcuera, volvemos claro. a la ley con el Corcuera del año 92 o en el año 94, la patada en la puerta. Pero mire usted, vamos sin a ver. Sin mandamiento judicial no puedes entrar en una vivienda. ¿Cuántos jueces Punto. Han intervenido? ¿Cuántos jueces? Y estamos viendo en las redes sociales la cantidad de fechorías que se están cometiendo, pero no porque la policía quiera. Pues nos encontramos ante un elemento más de toda esta crisis, que puede ser la vulneración de los derechos individuales de las personas, los derechos fundamentales, tratar de amordazar la libertad de expresión, esta ley mordaza, perseguir a aquellos que son críticos contra el gobierno. Y estamos ya en lo que es el tercer capítulo, porque los dos anteriores, el sanitario y el económico, ya han visto, están hechos un desastre. Volvamos al económico, porque en ocasiones da la impresión de que el gobierno haga cosas a propósito para hundir la industria española, para hundir el comercio español. ¿A quién se le ocurre decir, muy bien, abra usted el hotel, que vengan los turistas, pero el turista que venga del extranjero que se tire 15 días encerrado en la habitación sin salir? Oiga, pues así no voy, ¿no? Eso, me voy a otro país donde sí me dejen hacer turismo, o me quedo en mi casa para estar encerrado. ¿O qué le parece? ¿Puede usted abrir la tienda de ropa? Ahora, eso sí, no le dejo hacer rebajas. Oiga, pero si tengo todo el stock de primavera, verano, me tiene que llegar el de otoño, invierno, y esto me lo tengo que quitar de encima. Prohibido hacer rebajas. La verdad es que uno a veces piensa que este gobierno lo hace a propósito para hundirnos. Una pausa y lo analizamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer
que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo. ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Somos tu agua. Siempre hemos estado contigo. Y ahora no te vamos a fallar. Cuenta con tu agua, porque estos días todos necesitamos limpiarnos de temores. Alimentar la esperanza. Apreciar como nunca cada pequeño sorbo de vida. Dejar correr los malos recuerdos, creando otros nuevos. Protegernos y proteger y proteger. Confiamos en que el futuro vendrá más fresco, pero para eso todos tenemos que mojarnos. Por eso, en Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura a los más afectados por el COVID-19. Pase lo que pase, si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden incidir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que
que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas, en el teléfono 91-446-0000 o también en su página web parafarmaciamundonatural.es. El gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por haber fracasado estrepitosamente en materia sanitaria, pero también lo ha hecho en materia económica. Y la verdad es que a medida que pasa el tiempo nos preguntamos si toma medidas para entorpecer todavía más que podamos salir adelante económicamente. Ha hecho propaganda constantemente de las medidas adoptadas, pero en realidad ninguna de ellas ha resultado de utilidad, ni para los empresarios, ni para los comerciantes, ni los autónomos, ni para ningún tipo de emprendedores que son, a fin de cuentas, quienes generan empleo y riqueza. Se ha limitado a decretar un cerrojazo en la actividad económica en un intento de que el confinamiento acabara por sí solo con la pandemia. Ahora, multitud de comercios y negocios esperan poder abrir, pero tras dos meses cerrados no lo tienen fácil. Y lo peor es que Sánchez sigue inventando medidas que parecen diseñadas para acabar de hundir a quienes intenten salir adelante. El turismo, por ejemplo, que es el sector más dañado y el que mayor aportación hace al PIB español, atraviesa una muy dura situación. Los hoteles llevan dos meses cerrados y ahora, cuando puedan abrir, se encontrarán como alguien no lo remedie con la decisión de Pedro Sánchez de encerrar 15 días en su habitación a todos los turistas extranjeros que entran en España. Sin poder salir, sin ir a la playa, ni de paseo, ni a la piscina, ni a los lugares comunes del hotel. Los empresarios turísticos no dan crédito. ¿Quién va a venir a España si lo encierran en un cuarto? ¿Y qué imagen damos al exterior si nuestro propio ministro de Comercio, el comunista Alberto Garzón, desprecia la primera industria de España y califica al turismo español de estacional y precario? España en el 86, con todos los esfuerzos que se hicieron, pues todavía no estaba con capacidad de competir. Y el diseño institucional de la Unión Europea tiene una falla muy grave, y es que eso no lo corrige, sino que incluso lo agudiza y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios. Por ejemplo, el turismo, 6 meses el hotel abierto, los otros 6 meses no. Al final, eso nos ha llevado a una situación de debilidad estructural que cuando ocurren cosas como esta, pues tenemos menos instrumentos para salir adelante, en política fiscal, pero también en política industrial. Impresionante, ¿no? Pero no solo eso. Resulta que a la hora de tomar decisiones hay más. Los comerciantes siguen sin entender que ahora que van a poder abrir sus tiendas, después de que lleven 2 meses cerradas, se van a estrellar con una decisión de Pedro Sánchez que nadie comprende. Las tiendas de ropa, por ejemplo, que tienen todo el stock de primavera-verano almacenado desde hace 2 meses, quieren sacarlo al mercado lo antes posible porque de inmediato deberán acoger las colecciones de otoño-invierno. Pues bien, el gobierno les prohíbe hacer rebajas. Un misil en toda la línea de flotación que vienen denunciando desde la Confederación Española de Comercio, desde Acotex, que es la Asociación Nacional de Comercio Textil, Complementos y Piel, desde todas las organizaciones. Tenemos comunicación con Paco Cecilio, él es uno de nuestros comentaristas habituales y miembro de la Junta Directiva de Acotex. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Javier, muy buenas noches. A ver, si tú nos sacas de dudas, ¿por qué el gobierno ha decidido prohibir las rebajas? Pues ya me gustaría sacarte de dudas, pero no te lo sé explicar porque es inexplicable, Javier, que llevamos 2 meses cerrados, que vamos a ir camino de 3 meses. No se te olvide que los centros comerciales, por ejemplo, no vamos a abrir hasta primeros de junio por este retraso que está sufriendo la Comunidad de Madrid en entrar en la fase 1. Que tenemos las estanterías cargadas de mercancía, que tenemos que hacer frente en cuanto abramos a un montón de pagos, entre otros, Javier, al IVA, que vamos a pagar el 20 de mayo, al IRPF, o sea, una serie de impuestos que nos obliga el gobierno y que para pagar estos impuestos necesitamos liquidez. ¿Cómo hacemos liquidez? De nuestro producto, de lo que tenemos en nuestras tiendas, de la ropa. Si además nos prohíben hacer rebajas, ¿cómo vamos a sacar dinero para pagar los gastos fijos de nuestros negocios? Es incomprensible, Javier. Además, Paco, tiene una incongruencia enorme. Sí permiten hacer rebajas en la venta online, por internet, pero no te permiten hacerlo en una tienda física. Claro, pero fíjate qué agravio. ¿Y el pequeño comerciante, el pequeño autónomo que no tenga tienda online, qué hace?
Pero por otro lado, Javier, esto es un despropósito. Mira, primero se dijo que sí que se podía hacer rebajas. De hecho, nos dieron unas pautas, que las tenemos en Acotex, donde se decía que el comerciante se haría responsable, cada uno en su establecimiento, de controlar esas pequeñas aglomeraciones que se pudieran producir. Tendríamos que indicar a los clientes que tendrían que respetar las medidas de seguridad, si habría más gente de la permitida por metro cuadrado y dependiente dentro del establecimiento, tendríamos que hacer unas colas en la puerta, como hemos hecho para ir a los supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se nos dice que no se puede hacer rebajas. Y por último termina el ministro de Sanidad diciendo que las rebajas se prohíben. Pero es el Ministerio de Sanidad quien tiene que regular los comercios. Uno. Dos. Llevamos 3 meses o 2 meses, 10 semanas casi, haciendo colas para entrar en los supermercados. ¿Por qué se puede hacer cola para entrar en supermercados y no se puede hacer cola para entrar en los comercios de ropa? Tres. Si se está hablando que no va a haber liquidez por parte de los clientes para comprar, ¿dónde están esas aglomeraciones? Yo firmaba ahora mismo que el 1 de junio, cuando abra mi tienda, tenga literalmente una cola de 100 personas para entrar a mi tienda. Pero si no se va a producir, porque la situación económica que están llevando este gobierno a los ciudadanos no les va a permitir casi salir de compras. Luego, es que toda una incongruencia, Javier. Y además esto, Paco, suena todo a improvisación, porque la orden ministerial dice una cosa, la Secretaría de Estado de Comercio trata de aclararlo y dice otra. Luego, como tú bien dices, sale el ministro de Sanidad y dice otra diferente. ¿No da la impresión de que están tomando decisiones así a matacaballo sin pensar muy bien lo que están haciendo? Pero llevan así 2 meses desde que se decretó el estado de alarma en esta materia y en muchísimas materias. Pero además yo ahora te voy a decir una cosa, Javier. Nos van a prohibir hacer rebajas, vale, pero yo no voy a poder hacer promociones, descuentos, inventarme la semana de oro, los 8 días fantásticos, la quincena de la camisa o la semana del traje. ¿Eso me lo van a prohibir? No me lo van a poder prohibir. Luego, que me prohíban poner rebajas es querer poner puertas al campo y no lo van a conseguir, porque yo a mis clientes les voy a atender y si necesito dinero para pagar, entre otras cosas, insisto, los impuestos que me van a obligar a pagar el día 20, tendré que hacerlo de la manera que sea. O va a haber un policía en la puerta escuchando la conversación que yo vaya a tener con un cliente mío, donde yo le diga al cliente, oiga, mire, esta camisa que vale 50 euros, se la dejo a usted a 25 euros. Luego, que no le intenten poner puertas al campo porque es imposible. Además, según tengo entendido, Paco, las rebajas están reguladas por ley, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Teóricamente, para incidir en el cambio de regulación habría que cambiar esa ley, ¿no? Por supuesto, es que esto es un intervencionismo total y absoluto, como están intentando hacer con este estado de alarma encubierto, que lo único que están intentando es decirnos a qué hora tenemos que desayunar, a qué hora tenemos que comer, a qué hora tenemos que salir de paseo, a qué hora nos tenemos que acostar por la noche, que esto parece la época de Franco en la que se acababa la tele, ponía la carta de ajuste, nos teníamos que ir todos a dormir. O sea, es que esto es, Javier, no hay por dónde cogerlo. La Confederación Española de Comercio ya se ha dirigido al Gobierno exigiendo interlocución y que por lo menos les escuchen. ¿Te consta de que estén consiguiendo alguna cosa, que les escuchen, que les hagan caso en algo? Pues no, mira, no sé, por ejemplo, te comentaba la semana pasada, Sanidad se dirigió a nosotros para decirnos, a Cotés, para decirnos cómo debería de ser la vuelta de las tiendas a volver a abrir para ver qué medidas sanitarias se podía poner en marcha para crear una guía, pero sin embargo todas las rebajas no nos han consultado, no lo hemos encontrado de sorpresa, no nos lo esperábamos, no nos han dicho nada y esto sí que va a abocar, Javier, al cierre de muchísimos comercios. Es decir, el comercio que esto se lo tome a rajatabla y no sea capaz de, entre comillas, poder poner sus promociones, sus descuentos para dar salida a la cantidad y cantidad y cantidad de género que tenemos en las tiendas y en los almacenes, conllevará más paro, más miseria, más destrucción de empleo, más destrucción de empleo, de empresas, más ruina. Esto será un descalabro total y absoluto. Pues mal asunto, porque el comercio sois 1 millón de establecimientos, 3,2 millones de trabajadores, suponéis el 13% del PIB. Yo creo que deberían ser un poquito más cuidadosos con este gran sector empresarial español, ¿no? De ahí que no tenga ningún sentido y no entendamos cómo no se nos ha consultado, cómo es el ministro de Sanidad el que dice si se autorizan las rebajas o no,
Esto es una cosa incomprensible, Javier. Es que no nos han tenido en cuenta para nada con la importancia y el peso que tiene la moda en el PIB español. Pues vamos, que si no podéis hacer rebajas en la tienda, pero sí podéis hacerlas online, como tú bien dices, eso va a beneficiar a las grandes plataformas internacionales de venta que te llevan las cosas a casa, frente al pequeño comercio, el comercio de barrio, que se va a hundir. Pero es que aparte va a generar un desequilibrio enorme de precios en el mismo stock que tú tienes, ¿no? Claro, por supuesto. Es que además, ¿cómo le voy a decir yo a un cliente mío que si viene a comprar a la tienda, la camisa vale 50 euros, pero si me la compra por internet vale 30. Es que eso además sería prácticamente como tomar el pelo a mi cliente, porque se daría cuenta que tenemos precios diferentes en cada uno de los canales de venta, con lo cual es que es un agravio comparativo. Sería cabrear a los clientes, sería desmotivarlos, sería ponerlos en contra nuestra. Es que la medida es totalmente injusta, totalmente desmedida. No tiene ni pie ni cabeza, no hay por dónde cogerla. Nos hemos quejado amargamente, sabemos que no nos van a hacer caso, pero en cualquier caso, insisto, poner las rebajas en la tienda no las podremos poner, pero ya verás como los comerciantes, que somos todos ingeniosos, haremos lo que sea para poder sacar al stock de nuestras tiendas, poder sacar la mercancía, poder generar liquidez, que es lo que en estos momentos, después de 2 meses, necesitamos para poder hacer frente. El día que abramos las tiendas tendremos que volver a pagar los alquileres, la luz, el teléfono, las nóminas, los seguros sociales, y todo eso tendrá que venir a raíz de que hagamos liquidez. Si no nos dejan hacerlo de una manera, la tendremos que hacer de otra. Pero desde luego somos luchadores, somos guerreros, no nos vamos a quedar quietos y saldremos de esta adelante. Si tenemos algo los empresarios y los autónomos en este país, es que somos luchadores, incansables e infatigables. Y si tenemos algo los españoles, es que somos solidarios. Así que ya saben, vayan a la tienda de barrio, al comercio de proximidad. Y si no tiene rebaja, no se preocupe, pregúntele al dependiente, oiga, ¿me haría un descuentito? Y a partir de ahí ya negocian. Paco Cecilio, de la Junta Directiva de Acotex, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Javier, muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes. Un saludo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Fernando, ¿qué te parece? Ya parece eso, que lo hacen a propósito para acabar de hundir lo que no se ha hundido todavía, ¿no? Pues totalmente, un intervencionismo más sin justificar, además absolutamente sin justificar. Desde luego no hemos visto, aquí de lo que se trata para las empresas es de crear circulante, lo dice muy bien, liquidez, circulante, circulante para las empresas, fundamental en este momento, cuando no, desde cualquier tipo de empresa lo que estamos pidiendo es que se nos rebajen los impuestos, se nos rebaje el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, se crean un fondo de contingencia, que haya vacaciones fiscales, no es tan difícil prestar dinero a través de los ICOs no están llegando, señores, no están llegando. Nos encontramos con paradojas de que se está hablando de una renta universal de 1.000 euros, cuando resulta que a los autónomos se nos dan 600 y 350 tenemos que pagar en nuestra cuota de autónomos, cuando son la unidad productiva de este país. O sea, es que ni siquiera saben de lo que están hablando. Evidentemente, ¿para qué hablar ya cuando no, la cuota de autónomo no nos la quitan ni nos dejan negociar y encima nos la cobran y encima tenemos que pagar el IRPF, los impuestos, el IVA, etcétera? O sea, es que estamos absolutamente mediatizados por esta gente. Pero yo por dar cifras de lo que está haciendo el gobierno de Sánchez. ¿El gobierno de Sánchez qué está haciendo en este momento? Pues la Unión Europea dice que nos compra 130.000 millones. Pues no, señor, le pide 240.000 millones, con lo cual perdemos esos 130.000 millones que la Comunidad Económica Europea nos iba a comprar, como los iba a comprar el resto de situaciones que se encuentran el resto de los países. Tenemos 20, crea 20 millones de personas subsidiadas a través de esa renta universal de 1.000 euros o de otras decisiones que está tomando. Estamos hablando de 20 millones de personas. Un tercio está soportando el peso de la producción en España. Esto es incuestionable. Esto no se puede llevar a cabo. Tenemos caídas del 5,2 del PIB, precisamente por decisiones anteriores, me refiero, porque todavía nos tienen que llegar las de este trimestre, que serán todavía peores, todavía peores. Estamos apuntando a cerca del 12 o del 14% del PIB, con una deuda del 100%, del 120%. Cuando no adelgazan ellos ni el gobierno. Y luego inflan con ellos mismos, inflan con 2,3 millones precisamente las direcciones generales. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Y cuando encima resulta que tenemos a ministros, que parece mentira que este señor haya estudiado como Garzón, el de Izquierda Unida, sí, que haya estudiado economía, porque esto no se sujeta, diciendo que el 15% de nuestro PIB, que es el turismo, es estacional y precario. Pero bueno, es que estos señores saben de lo que están hablando en economía y por lo tanto, lo que nos estamos dando cuenta es que con este cerrojazo socioeconómico que nos estamos encontrando, es que ni se salva vidas, por todo lo anteriormente descrito, ni se salva la economía. ¿Qué?
simplemente una cosa añadir a lo que has, porque quedan pocas cosas que decir, porque es que sobra, es decir, simplemente oír las palabras que tenemos del ministro Garzón en consumo, que como tú bien dicho, es una vergüenza que un ministro diga eso, ¿eh? Que sea estacional y precario el turismo, o sea, cuando sabe perfectamente. Yo lo que no entiendo es cómo este tipo de gobiernos comunistas quieren hundir lo que funciona, es decir, porque ellos no son tontos, o sea, yo creo que este señor ha estudiado en la facultad y tiene, me imagino, alrededor, bueno, se supone, tiene alrededor gente que le informa continuamente de los datos que produce en el Producto Interior Bruto en España el turismo, o sea, lo que importa y sobre todo los puestos de trabajo, que él viene de Izquierda Unida, extinta Izquierda Unida. Es decir, ¿cómo es posible que este señor, teniendo esos datos y teniendo, o sea ir directamente al buque insignia de uno de nuestras riquezas, que es, por supuesto, dentro del sector servicios, el turismo? Es que él no se fue de luna de miel. Me imagino que se iría de luna de miel, ¿verdad? Y utilizaría algún tipo de, amigo, es que, a ver, ¿por qué está en contra de estas medidas? Porque, es decir, lo que tienes que hacer es tratar dentro de la posibilidad que se tenga, porque, claro, no todos los países tienen los mismos recursos para poder implementar determinadas medidas para ayudar al sector, por ejemplo, del turismo, que en España es enorme, pero no les pongas cortapisas, o sea, ¿qué sentido tiene que tengas que hacerle pasar a un turista que venga a España una cuarentena sin haberle 14 practicado? Días, pero ¿quién va a venir? Nadie. ¿Quién va a venir? No, pero nadie. O sea, hoy había en Barajas 14 personas. Aquel español que estaba fuera por el motivo que sea, que tiene que volver a su país, le obligan a su cuarentena y así voy a pasarla en mi casa y que la pase en su casa. Pero un turista que ha contratado una habitación de hotel, ¿para qué la contrata? ¿Para estar todo el día encerrado en una habitación de hotel? No, la habrá contratado para dormir allí, pero salir e ir al restaurante a comer, para ir a la piscina comunitaria a bañarse, para ir a la playa, para ir a dar paseos. Pero, si no, ¿para qué viene? Claro, pero Javier, que se preocupe el gobierno de establecer las medidas necesarias para tratar de evitar que se contagie la persona. Pero lo malo, Fernando, es que el gobierno ha tomado esta decisión cuando en Bruselas estaba en la comisión correspondiente debatiendo el tema del turismo europeo y desaconsejaron absolutamente este tipo de cuarentenas. Pero como España lo ha decretado, ya hay un montón de países, entre ellos Francia, que ha dicho, ¿sí? Pues cualquier español que venga, lo mismo, 14 días encerrado al cuarto. Claro. Como venganza por esta decisión ridícula del gobierno de España. El presidente Sánchez nos está hundiendo a los españoles, está gestionando en contra de los intereses de los españoles. Pero bueno, pero es claro, es cristalino, o sea, de tratar de cambiar de régimen, es decir, están intentando hundir como puedan la economía que hay ahora mismo, y sobre todo en el sector turismo, como hemos oído antes a Paco Cecilio, en el tema del sector de Acotex y de la ropa, ¿no? Es decir, pues tratan de hundir todo lo que puedan y asfixiar todo lo que puedan en ese sector para, de alguna forma, tener que depender de un subsidio estatal. Entonces, a lo mejor habría que hacer un referéndum. A ver, los que quieran que se hunda la economía de España, que voten uno. Y los que no quieran, que voten dos. Pero si es que es además, ¿qué es lo que nos están proponiendo esta gente? Porque esta gente lo único que hace es atacar la iniciativa privada, atacar nuestras libertades, atacar nuestros derechos constitucionales, atacar lo que es nuestra vida privada de poder salir. Nos atacan la vida económica yendo contra las empresas. ¿Qué es lo que proponen? Nada, cero. Y luego cero. Se extraña, Fernando, que salga gente con las cacerolas y con la bandera española. Claro. Como para no, bastante poco hace. Crean problemas donde no existen. Porque España, ¿qué es? España es conocida por, cuando vas al extranjero, en Londres o vas a Estados Unidos. Una referencia. España es la referencia de Europa en turismo. Total. Luego vendrá lo demás, el resto de los sectores económicos, pero te tienen que referenciar por algo. Tú eres el primero que te lo cargas. Es que no tiene sentido. Sobre todo un país que tiene el mayor número de playas de bandera azul. De bandera azul. De bandera azul. El país, por supuesto, de Europa creo que es el primero, y del mundo no sé si es el primero o el segundo. Si hemos sido referencia mundial, Fitur está ahí. Claro, referencia europea y mundial. A nivel mundial, con lo cual, y el otro día hablaba con un directivo de Iberia, claro, la verdad es que estaba muy, muy preocupado, aparte amigo, estaba muy preocupado porque me decía, a ver, Fernando, la que se nos viene encima, digo, ya no solo por el tema de la aviación, es decir, que no todo el mundo que viaja lo hace por turismo. Sabemos que
el utilizar el transporte del avión se hace en infinidad de situaciones, porque tienes o bien por trabajo o bien familiar y demás los desplazamientos. Pero él estaba realmente asustado porque se estaban quejando a la compañía, estoy hablando de Iberia, AIG, que ahora es British Iberia, o sea, Iberia British. Claro, y decía, es que estamos en una situación completamente que ya no sabemos qué hacer para, de alguna forma, medio engañar al gobierno para que facilite, de alguna forma, el venir a España. Es decir, que vuelva otra vez a venir a España. Es decir, que la situación a nivel mundial es complicada. Es decir, lógicamente se tiene que superponer el derecho de la salud de cualquier persona y sobre todo para poder viajar entre países. Pero si de alguna no malograr y poner cortapisas para poder venir a España. Es decir, porque es que ya colateralmente ya no solo es el turismo, sino también la aviación, también nuestra compañía de transporte de aéreo que se va al garete, o sea, que se va al garete, o sea, que ellos no saben cómo hacerlo de tal forma que se va al garete. Además aquí ocurre lo siguiente: Sánchez hace 6 meses nos decía que lo de Nissan estaba resuelto y hoy nos levantamos con que Nissan se va fuera de España y se va fuera de Cataluña, normal, una provincia española que lo necesita, y son 3.000 puestos de trabajo directos. Yo tengo amigos que están en la industria del caucho y del automóvil, y son 3.000 puestos de trabajo directo, y encima más de 8.000 puestos directos en empresas subsidiarias que están dando cobertura a Nissan. O sea, y este es el que nos estaba anunciando que estaba cerrado el acuerdo con Nissan. Pues toma acuerdo. O sea, no solamente son el 15% de nuestro PIB, que es España, un país extraordinario en sol, en playas, en montaña. Lo que no hay en Europa lo tenemos en España. Nos estamos cargando absolutamente todo. Las cifras ya son incontestables. Este gobierno debe dimitir y lo tenemos que cesar de alguna manera, porque esto no lo podemos mantener. Ellos pretenden llegar a unas elecciones en el 2023. No sé en qué circunstancias vamos a poder, si es que podemos llegar a este otoño con dificultad. Yo tengo la esperanza, querido compañero, yo tengo la esperanza que en algún momento nos intervenga Europa. Si no somos capaces de auto, bueno, por la gestión que estamos viendo y que a diario lo estamos, es decir, sobre todo de las direcciones tan solamente contrariadas que tiene el gobierno en ejecutar la política, digo, medianamente razonable, es decir, no ir contra la natura del comercio, de los sanitarios. O sea, ¿cómo es posible que el arma que tienes para poder combatir desde el primer momento que se aprobó el estado de alarma y teníamos encima que se preveía que se venía? Bueno, pues lo que tienes que hacer es reforzar al ejército sanitario, para que pueda combatir eso. Pero si es que es los primeros que han pasado absolutamente de hacerlo. Es decir, con lo cual, que un gobierno que ha pasado de sus propios sanitarios consiguiendo, no sé la cifra que son, no sé cuántos hay infectados muchísimos, sí, por falta de previsión y por falta de esas medidas que son necesarias. O sea, ¿qué le va a importar el turismo a este señor? Pues así nos va y eso nos está demostrando. Señores, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer que quisieran ustedes compartir esta jornada de San Isidro, como saben. Labrador. San Isidro Labrador, fiesta en Madrid para todos. Felicidades, enhorabuena a todos los madrileños, que hayan pasado usted un buen San Isidro. Y gracias, Fernando Martínez Dalmau, por habernos acompañado. A todos vosotros. Fernando Fanego también por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Javier, a todos. Y nos vamos, les dejamos con nuestra programación. No se vayan, disfruten ustedes de un fantástico fin de semana. Y ya saben que nosotros les esperamos el próximo lunes, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? Del gobierno.
gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.